Bienvenidos. En esta clase vamos a mejorar un poco más nuestro paginador con Bootstrap. Vamos a ir a la plantilla en Resource, Template y Paginator Nav. Entonces, acá la idea es agregar un par de clases. Por ejemplo, cada li es un ítem del paginador. Una clase Page-Item. Y así por cada uno de los ítems, cada uno de los li Vamos a agregar esta clase, este estilo. Para dar un formato más de paginación con cuadraditos y que aparezca el número, por ejemplo, en la URL lo mismo. Vamos a agregar, en vez de page item, sería link, un link del paginador. Entonces, en cada link, en cada URL, vamos a agregar este estilo. Estos estilos ya vienen por defecto dentro de Bootstrap. Simplemente lo utilizamos para mejorar nuestro diseño. Vamos a ejecutar clic derecho, ranas. Spring Boot App levantamos el navegador, nos vamos a listar y acá tenemos un diseño un poco más, un poco mejor. Pero acá todavía, primera página anterior sigue siendo como si fuera un texto y no está bien centralizado. Entonces, lo importante acá es lo mismo. Vamos a agregar el page link también dentro de los spans, a pesar de que no son link. Pero sí le va a dar un diseño como si fuera un link, pero desactivado. Guardamos y actualizamos. Y ahí tenemos. Si se fijan acá, nos muestra la mano del link. Pero acá sí. En la 2, en la 3, en la 4, siguiente y en la última. Muestra la manito para hacer clic en el link. Acá no. Podríamos también desactivar estos botones para que parezcan de color gris. Para que no quede tan parecido a los links. Podríamos preguntar, por ejemplo, en el li, dentro de los li, con thclass, acá vamos a preguntar exactamente si es primera página. Entonces, si es primera página, vamos a deshabilitar el ítem. Y por supuesto también va a tener una clase page item, pero deshabilitado, de color gris, y sin el link. Entonces, vamos a dejar como, class, como clase el page item. Espacio, disable. Ahora, si no es primera página, es porque es un link. Simplemente dejamos el page item. Y guardamos. Sería muy parecido el previous. Pero con not has previous. Es decir, cuando no tenga página anterior. Cuando no tenga página anterior, entonces vamos a deshabilitar. Vamos a mantener el estilo del page item, pero deshabilitado. Si no, si tiene página anterior, mantenemos el page item. Vamos a repetir exactamente lo mismo también en siguiente. Y vamos a repetir exactamente igual para última página. Entonces acá preguntamos si es última página. Por lo tanto, quitamos el not y acá sería last. Si es última página, entonces vamos a deshabilitar y vamos a tener el page item. De lo contrario, si no es la última página, vamos a mostrar el link con un diseño, el page item para el link. Guardamos, vamos a actualizar y si se fijan, mantiene el mismo diseño, pero deshabilitado. Tiene un color gris. Para la página 2. Página 3. Si se fijan, estamos en la página 3 actual pero acá hay link. La idea es que la página 3 esté desactivada cuando sea actual. Por ejemplo, página 4 actual debería estar en gris. La página 4. Y nos vamos a la siguiente. Siguiente y como ya no tiene más siguiente, queda deshabilitada, pero siempre mantiene ese diseño de un menú de navegación de un paginador. Entonces, por último, en páginas vamos a tener algo bien parecido. Entonces, muy parecido. Preguntamos si es página actual. Entonces, si la página es actual, entonces vamos a tener un estilo de page item. Pero además, para diferenciar del resto, la vamos a dejar como activa. Active. De esa forma va a quedar marcado un color distinto que el resto, de color azul. Y si no es la página actual, mantenemos el page item. Entonces, acá podríamos dejarla como marcada, como activa. Para diferenciar del resto. Actualizamos y ahí tenemos. Siempre queda un color azul cuando es la página actual y cuando no hay más queda deshabilitado. Si nos vamos a la última página, siguiente, no hay última, estamos en la última, por tanto quedan desactivadas. Y ahí está completamente nuestro paginador. Y para finalizar, vamos a mejorar un poco los textos del paginador. Por ejemplo, acá en primera, lo vamos a dejar en mayúscula, lo mismo que acá. Última, le vamos a agregar acento. Entonces, utilizando el appersant, U mayúscula, acute, punto y coma, va a crear un acento en la U mayúscula. Entonces, por eso, U mayúscula, acute, punto y coma. Y primero va el appersand en vez de siguiente, es tener una flecha con carácter especial. También utilizamos el Uppersand y acá utilizamos el R Y lo mismo para siguiente, para los dos, con link y sin link. Con el anterior, muy parecido, pero en vez de la R de right sería la L de left. Es el símbolo de flecha para retroceder hacia la izquierda con left. Actualizamos. Y ahí tenemos las flechas, el acento en última y está bastante mejor nuestro texto. Nuestro texto y símbolo siguiente o atrás para avanzar en el paginador. Para ir avanzando o retrocediendo en el paginador. Espero que este ejemplo les haya gustado y cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro. Quedamos hasta acá, hasta la próxima.